Yo me llamo Paulo, pero me pueden decir Lechona. Hace 20 años yo llegué a este lugar cuando inauguraron una exposición, que es lo que vamos a ver, porque un señor que se llama Fernando Botero decidió hacerle un regalo a Colombia. Les presento al maestro Fernando Botero, es él. Y yo le hice, ¿sí ven el lunar? Ahí lo tiene también. Dijo, yo quiero regalar toda esta colección que es mi legado. Son 123 obras mías y 85 de artistas de otros países. Entonces, el plan que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño recorrido, luego vamos a jugar y les voy a mostrar lo que yo hice para la fiesta del maestro Fernando Botero. Vengan, vamos a entrar aquí. ¿Ven los cubiertos? Son chiquiticos. Son chiquiticos, sí. Y miren, por ejemplo, aquí lo que sucede. Vamos a tratar de ver qué es lo pequeño y qué es lo grande. ¿Tú qué ves qué es lo pequeño ahí? El pastel. También, ¿qué más? Incluso para cogerlo, que es chiquitito. Sí, las manijas. Esa pequeña ensaladera que parece pequeña se vuelve muy grande. Pero lo otro es que él durante mucho tiempo investigó y le encantaba un tipo de pintura que se hacía en Italia, que empezaron a pintar por capas y capas y capas. Cuando uno ve la piñata, lo que yo hago es poner papel en capas y en capas. Y aparte de eso, ¿sí ven los colores? ¿Qué sienten de los colores ustedes? Son como vivos, como alegres. Y hay otra historia que es muy, muy bonita. Vengan. Vamos a hacer de cuenta que él era el señor Fernando Botero y un día se enamoró de una bella dama. ¿Sí la ven? Se quedó dormida. ¿Por qué creen que se quedó dormida? ¿Por su música? ¿Era muy aburrida, tú crees, o qué? O sea, él tocaba la música y se iba así como... Pero antes de que sucediera ese picnic, él tuvo que hacer una gran travesía, pasó por el pueblo, compró un montón, de frutas. Luego las organizó en su casa con el ponqué y todo para poder verlas. La novia estaba esperando, ¿sí ven? Estaba así como un poco desesperada, fumando y todo. Agarró su guitarra, se montó en el caballo y cuando llegó fue tan largo el camino que se convirtió en la muerte. Pero lo más chistoso es que algo le pasaba a la muerte y a la guitarra. ¿Qué ven que le pasa a la guitarra? ¿Tú qué ves? ¡No tiene cuerdas! Y entonces, si una guitarra no tiene cuerdas, ¿cómo suena? Hay muchas historias porque él nació aquí en nuestro país, en Colombia. Hay una ciudad que es muy conocida que le dicen la Ciudad Blanca. Se llama Popayán, pero resulta que hace varios años hubo un gran terremoto. Y mira lo que le pasó a las casas. ¿Sí ven que no están todos los árboles o sí están todos los árboles? ¿Sí ven que parece que el señor de arriba está más feliz que el señor de abajo? La capa, por ejemplo. Muy bien. Esta pintura que ven aquí se llama Mujer Sentada. ¿Quién ve a la mujer sentada? Más o menos. ¿Y tú crees que la mujer sentada tuya es la misma mujer sentada de ella y la misma mujer sentada de ella y la misma mujer sentada de ella y la misma mía? No. ¿Por qué? Porque todos tenemos una forma de ver diferente. Y eso es lo que hace que ese tipo de pintura se vuelva muy fantástica para nuestro poder creativo. Eso se llama hortalizas frescas. No es la berenjena. La zanahoria. ¿Dónde está la zanahoria? Muy bien, pero no la puedes tocar, acuérdate. ¿A ustedes les gusta la ciencia? ¿Sí o no? La ciencia. Resulta que esto es de un artista que se llama Alexander Calder. Resulta que él era muy amigo de un gran científico que ya murió, que se llamaba Albert Einstein.
¿Han oído hablar de él? Miren lo que es muy impresionante. ¿Sí ven ese pedazo blanco de acá? Si yo le quito este pedacito, ¿qué creen que pasa? Es como un jueguito para jugar. Es como un juego para jugar. Ellos dos no se caían bien. O sea, ellos dos no eran amigos. Los señores que pintaron, no. Pero lo chévere es que el maestro Otero dijo, qué bonita es la pintura, porque yo puedo lograr, por más de que ellos no sean amigos, juntarlos. Y los puso al lado. Cuando yo trabajaba aquí, yo le hacía unas preguntas a los niños. ¿Cómo yo hago para verle la cola a ese niño? Pero ¿y cómo se la voy a ver? Pues ni idea. Como yo tenía esa pregunta de por qué la pintura era plana y no era un volumen de verdad, cuando me invitaron a ser parte de la fiesta de los 20 años de Botero, yo dije, yo voy a hacer posible y yo le quiero ver la cola a todos los muñecos de esa familia. ¿Quieren ir a verlo? ¿Y por qué? Porque son hechos de papelitos y un papelito no puede estar fallado. No, y las puedes tocar, entonces. Igual que la pintura, lo que yo hice fue pintar con papel. Les voy a mostrar una cosa buenísima. Yo le puedo ver la cola al perro y allá no. Y puedo ver la silla por detrás. Pero a mí lo que más me gusta es que uno puede entrar. ¿Sí ven? Que uno puede como meterse en la pintura, entonces uno puede hacer parte... De. Ta ta ta. Y entonces aquí tenemos un bodegón. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de las frutas y todo? Mira, ahí está la patilla. La lechona. ¿Te acuerdas de este ponqué? ¿Se acuerdan del ponqué que vimos abajo? Sí, mira. Y las copas, la cuchara. Mira, y hay vasos. ¿Tú quieres que te sirva? Mira, toma. Échale. Ah, tú vas a tomar, a ver. Yo traje unas modelos de piñatas para que ustedes se lleven en la casa. Hoy se van a llevar botellas de vino y guitarras. Mira. Mira. Yo quiero darles las gracias a ustedes por poder haber compartido conmigo, por haber hecho este recorrido. Muchas gracias. Bueno.